Estamos ubicados en la ciudad cultural, precisamente en las paradas que se encuentran al frente de ANSES, para dialogar con algunos de los pasajeros porque nos informan de que no hay garitas y se complica cuando el clima está lluvioso o también eh, porque no vienen por la tarde los colectivos. Señora, ¿cuáles son las complicaciones que tienen? Y bueno, salimos de ANSE y tenemos que esperar una hora más o menos para esperar un colectivo porque no pasa nunca. Y los que pasan van a los huaicos, y hay un solo colectivo que es Sibisib que va al centro nada más. Después los demás no paran o directamente pasan para los Guaycos Y tenemos que esperar con el calor, con la lluvia, con el frío, lo mismo tenemos que estar esperando más o menos una hora prácticamente o más. ¿Hay garitas? No, no hay garitas acá. Y el calor es terrible y cuando llueve lo mismo, tenemos que estar esperando y no hay señalización donde paran tampoco los colectivos, hay que correr de allá para acá, de acá para abajo. Con respecto al, a la transitabilidad, a la frecuencia, mejor dicho, que tienen los colectivos, ¿únicamente pasan por la mañana? Sí, en la mañana, a la tarde tampoco encuentras colectivos acá, solo en la mañana los ves a los colectivos y bueno, así como le digo, recorrido muy lejos, o sea, tenés que esperar demasiado y te tomó un remite, ¿cuánto te saca de acá al centro? Bastante. ...así que por eso más que nada pedimos que pongan señalización... ...y que haya más colectivo para venir a ANSES. Es muy poca la frecuencia que recorren por acá... ...así que hay que esperar y hay días que... ...hoy está hermoso el tiempo pero hay días que el calor... ...acá no hay donde refugiarse, no hay ningún tipo de refugio... ...o días de lluvia, la inclemencia del tiempo... ...y generalmente toda la gente que viene acá... ...a gestionar algún trámite al ANSES... Este, es gente adulta, los que estamos bien, bueno, soportamos, pero hay gente que viene con bastón, que, que tienen problemas para caminar, etcétera, etcétera, y realmente es un sufrimiento para la gente adulta en este lugar poder tomar colectivo. También hay días que lo largo llueve, me pasó para carnaval que no tuve, pasó un colectivo y no levantó los pasajeros y llovía y llovía, había gente con criatura, con chicos que realmente necesitan protección pero es muy larga la frecuencia. Y no hay, no hay, no hay este garita o algo para que se protejan. Así en verano y invierno lo pasamos.